Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a la reseña de un libro que a mí me llamó mucho la atención y es un libro que se divide en los dos géneros, para hombres y para mujeres. Y se trata de Lo que todo chico debe saber y Lo que toda chica debe saber. Es un libro de Nancy Buceta Gauna, que tenemos en el canal una entrevista acerca de este material y sobre todo de los temas que tratan este libro. Que te dejo aquí el link de esa entrevista en particular donde hablamos a fondo acerca de estos dos libros y de su contenido y las problemáticas que enfrentan tanto preadolescentes como adolescentes o prejóvenes. Bueno, ahora vamos a ver la reseña en forma y contenido de estos dos libros, así que ¡comencemos! Y aquí tenemos los dos libros, sí, que como pueden ver, tienen la misma dimensión y un formato muy particular porque son rectangulares. Y aquí tenemos las medidas para compartir con ustedes, que es como si fuera un libro vertical, pero en horizontal. Tiene 21 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Y como verán, tiene un centímetro de lomo cualquiera de los dos, ¿sí? Así tenemos cada uno de los dos libros que vienen a ser Lo que todo chico debe saber y Lo que toda chica debe saber, que por supuesto uno es para hombres y otro es para mujeres, y no solamente son para adolescentes sino para aquellos también que quieran enseñarles como líderes, maestros de adolescentes, padres. Bueno, en sí son una excelente guía para llevar adelante, bueno, en principio la comprensión de lo que es la edad, el traspaso, la conformación de la identidad, los peligros que hay, las redes sociales, tantos temas que están allí bien tratados y con muy buena base bíblica para seguir adelante y poder comprender esa edad y poder también, bueno, tratar temáticas y contener al adolescente, sea hombre o sea mujer, de acuerdo a lo que esté pasando y a la problemática que pueda estar viviendo. En principio vamos a ver este, que es Lo que todo chico debe saber, de Nancy Buceta de Gauna. Y aquí tenemos que al principio tendremos una página de dedicatoria allí para que puedas bendecir a algún chico de tu familia o algún chico de la iglesia. Luego una página exclusivamente de introducción para que lea el lector del libro. Y luego tendremos aquí lo que es el índice con cada una de las páginas. Verán que tenemos el capítulo 1 llamado Identidad en Construcción, respondiendo a las preguntas ¿quién soy y para qué estoy en la tierra? Luego el capítulo 2, ¿qué tenemos en la cabeza? Hablará de adolescencia, riesgo y oportunidad, mente, cerebro y conducta adolescente, qué dicen las neurociencias y las conductas de riesgo. Luego el capítulo 3, que hablará sobre inteligencia emocional, abordando la adolescencia, un emotivón. Y nos dará 3 pasos indispensables, en principio conocer acerca de las emociones, qué dicen las neurociencias. Luego un abordaje sobre los neurotransmisores alegres, cómo generar una buena dosis de neurotransmisores. Transmisiones alegres. Luego el segundo paso, cómo se relaciona la emoción, la conducta y las cosas que nos pasan. Luego el tercer paso, desarrolla tu inteligencia emocional. Así seguirá, identifica tus propias emociones, identifica las emociones de los demás. Y finalmente, no soy yo cuando me enojo, hablando del control de la ira. Así llega el capítulo 4 titulado Pegando el estirón, ¿no? Y nos hablará de todos los cambios del cuerpo, los hábitos saludables, los cambios en el sueño durante la adolescencia, las características del sueño en los adolescentes, la sexualidad, la pureza sexual y la identidad sexual. Llegamos al capítulo 5 titulado Mis amigos, en todo lo que tiene que ver con la pertenencia y el miedo a ser excluido, el entrenamiento en habilidades sociales para los más tímidos y pautas para identificar la ansiedad social y cómo superarla. Llegamos así al capítulo 6 sobre el noviazgo a la manera de Dios y hablará sobre el amor verdadero y distorsiones del amor. Nos responderá la pregunta ¿qué es el noviazgo? Y qué pautas debo tener en cuenta para conocer la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo y cómo ser un caballero en el caso de este, que es el libro Lo que todo chico debe saber. Así pasará el capítulo 7 titulado Enemigos al acecho y hablará del bullying, abuso, situaciones
situaciones de riesgo, cómo lidiar con las burlas, también un secreto que hace daño, el abuso sexual y otras situaciones de riesgo como el aislamiento y la soledad, las redes sociales y otras tecnologías, la pornografía y sus consecuencias, y qué dice la Biblia sobre los pecados sexuales. Ya llegando al final, nos encontramos con el capítulo 8, que hablará del abuso de sustancias, lo que no te contaron, y el capítulo 9, sobre mis talentos, mis dones y mi proyecto vocacional. Muy interesante, porque hablará sobre cuál será mi talento, los talentos y las inteligencias múltiples, qué diferencia hay entre los dones y talentos, y cuáles son los dones espirituales que nombra la Biblia, cómo descubrir mis dones, cómo descubro mi vocación y la toma de decisiones, cómo establecer metas inteligentes y ser chicos con futuro. Tremendo, así llegamos a lo que es este libro en particular, que como habrán visto, tiene una letra muy agradable, muy grande, muy legible, y a la vez está en una hoja bien blanca con tinta bien impresa, y también tiene todo lo que tiene que ver con cuadros a color, con cuadros explicativos, cuadros para relleno y poner allí cada una de las cosas, gráficos explicativos muy interesantes, fotos. Bueno, es un libro que está ilustrado de tal manera que pueda ser leído y entendido muy fácilmente, y también que traiga una actividad tremenda. Ahora vamos a ver el contenido de lo que toda chica debe saber. Ya abrimos y tenemos aquí también la hoja de dedicatoria, luego la introducción para la chica que está leyendo este libro, y luego el índice, y veremos aquí en todo el contenido del libro, que también tendrá mucho color, tendrá fotos, tendrá cuadros explicativos, cuadros de relleno, bueno, renglones allí para que pueda la chica escribir acerca de sí misma y de lo que sea necesario saber para asimilar el contenido formativo de este libro. Y presentará el capítulo 1 llamado Construyendo tu identidad, hablando de quién soy y para qué estoy en la tierra. Luego el capítulo 2, que hablará sobre autoestima, espejito, espejito, ¿recuerdas la historia del patito feo? Y presentará ejercicios para fortalecer la autoestima. Luego el capítulo 3, que hablará de mi cuerpo, mi tesoro, excelente, un nuevo look, la pureza sexual, hablará sobre anorexia y bulimia, las características y algunas recomendaciones para prevenirlas, y legalmente rubia o las lindas también sufren, y algunos tips de belleza. El capítulo 4 hablará sobre los amigos y algo más, y responderá las preguntas: ¿qué tipo de amistades son buenas para mí? ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué pautas debo tener en cuenta para conocer la voluntad de Dios en cuanto al noviazgo? Y para las más tímidas, un millón de amigos, pautas para identificar la ansiedad social y cómo superarla, y luego otras habilidades sociales. Así llegamos al capítulo 5, que hablará sobre los enemigos al acecho, el bullying, el abuso y las situaciones de riesgo. Tremendo capítulo que responderá a varias preguntas muy interesantes acerca de estas temáticas, cómo tratarlas y qué recomendaciones tener para seguir avanzando, dejando atrás el pasado y prevenir un futuro destructivo para que nunca llegue. Así llegará el capítulo 6, las redes sociales y otras tecnologías, y hablará del uso de internet, de ejercicios para pensar, ciberbullying, grooming y recomendaciones dentro de esta temática. El capítulo 7 tratará sobre el manejo de mis emociones y hablará sobre la adolescencia, un emoti boom, como vimos en el anterior libro para chicos, y nos hablará de 1, 2 y 3 pasos. En principio, conocer acerca de las emociones. En segundo paso, cómo se relaciona la emoción, la conducta y las cosas que nos pasan, siempre teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Y el tercer paso es desarrollar tu inteligencia emocional. Muy, pero muy interesante. Llegamos al capítulo 8 y capítulo final, que hablará sobre mis talentos, mis dones y mi proyecto vocacional. Y hablará del show de talentos. ¿Cuál será el mío? Pero ¿qué son los talentos? Los talentos y las inteligencias múltiples. Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre dones y talentos? Y ¿cómo descubrir mis dones? Y ¿cómo descubro mi vocación? Así llegará a las palabras finales de este libro y culmina la reseña de este libro lleno de color, que se llama Lo que toda chica debe saber. Si querés adquirir estos libros y estás en Estados Unidos o Puerto Rico, desde ya ingresá al sitio de Mundo Hispano, de la editorial Mundo Hispano. Ingresá aquí y tenés el cupón
cupón de descuento con Rodo. Pones la cantidad que quieras y allí pones, antes de hacer tu compra, el cupón de descuento con Rodo y vas a tener un descuento en tu compra y de esa manera vas a bendecir nuestras vidas y al canal. Les digo, es un libro que se ha vendido muchísimo, ha bendecido muchas, cientos y miles de vidas de adolescentes y se los recomendamos. Por eso me parece muy, pero muy indispensable este libro de Editorial Mundo Hispano. Así que ingresá al sitio de la Editorial Mundo Hispano y allí tenés el cupón de descuento con Rodo. Y si no, también podés ingresar a todos estos sitios web que también tienen el cupón de descuento con Rodo. Allí ingresás, elegís cualquier material que quieras entre estos disponibles y también ponés el cupón de descuento con Rodo antes de hacer el pago. Y luego allí tenés un descuento en tu compra. También vamos a dejar los links de compra en Amazon que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado. En el primer comentario puesto por nosotros va a estar también los links de compra en Amazon. Además de esto, también si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma gracias a la responsabilidad del servicio de DHL. Y así terminamos con la reseña en forma y contenido de los libros, lo que todo chico debe saber y de lo que toda chica debe saber de Editorial Mundo Hispano, cuya autora es Nancy Buceta de Gauna. Así que muchas bendiciones para todos ustedes, pero no se vayan de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!